Llega la mirada nacional en relación a la situación de los incendios en Córdoba. Está Cambadien, ministro de Ambiente de la Nación. Está arribando en estos precisos momentos a la zona de la cumbre y allí está Bruno Suárez. Bruno, te escuchamos. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cambadien. Vamos a escuchar. Lo escuchamos. Sistema de fuego comparado con otras provincias. Entonces, la provincia nos pidió recién hacer. Los aviones están de la voz, ¿no? ¿Qué no se trata? Se trata de esas diferencias. El combate de fuego es que tiene que ser unidad, ¿no? Permanentemente unidad en todas las agencias estatales, en todos los organismos, con la institución. Lo que nosotros tenemos que analizar es que esta es una situación excepcional, pero que se va a volver a repetir. Es decir, esto es lo que está pasando hoy, la sequía casi histórica de la provincia, tantos meses, son la expresión más nítida del calentamiento global, el cambio climático. Entonces, también es cierto que hoy estamos asistiendo a situaciones que lamentablemente se van a repetir a lo largo del tiempo. Ministro, ¿cuánto tiempo se van a quedar aquí, en toda la zona de incendios? Hasta que haga falta, sí, hasta que sea necesario. Ese es el compromiso que asumimos siempre. Fíjese que en la zona del Delta estamos hace 6 meses, ¿no? Por eso también hay que tener, digamos, niveles de mayor grado de responsabilidad. Fíjense, hay provincias que quizás no tienen un sistema de fuego. No es el caso de Córdoba, pero ahí sí hay otras provincias que no. De hecho, en el Consejo Federal de Medio Ambiente estamos con las autoridades ambientales trabajando justamente en ese sentido, para que todas las provincias puedan robustecer o incrementar sus sistemas de provinciales de fuego. Pero, bueno, yo creo que, lo que está sucediendo acá, hay varios factores. Hay altas temperaturas, hay sequías prolongadas, hay falta de precipitaciones y hay también intencionalidades y hay imprudencia. Entonces uno no puede decir qué porcentaje hay intencionalidad productiva inmobiliaria y qué porcentaje hay intencionalidad por imprudencia, de que alguien quiso quemar el patio de su casa o el fondo de su casa y se le fue de las manos. Pero también existen esos casos. Entonces usted puede manejo del fuego de la provincia, pueden dar cuenta de situaciones realmente ilógicas que suceden a veces, influencia también en el manejo del fuego, estando apagadas, situaciones que tienen que, digamos, ponerse en un nivel de conciencia muy elevado, porque lamentablemente... Bueno, lo que vemos en imágenes, con la cobertura que está haciendo desde el lugar, desde la zona de la cumbre, nuestro compañero Bruno Suárez, mientras escuchamos la palabra de Cambadien, es la llegada de estos brigadistas nacionales. La ayuda a nivel nacional que ha llegado son 67 brigadistas que, como bien lo escuchaban al ministro, se quedarán todo el tiempo que sea necesario para colaborar y para ayudar a nuestros bomberos en el combate contra el fuego. Tal como se había anunciado, con aviones hidrantes y también con la llegada de estos brigadistas, ya están trabajando, lo han comenzado a hacer en la zona de Punilla.